Hola amigos, bueno, bienvenidos a otro videito más. En esta ocasión, hoy es día de señuelo, gente. Miren el señuelito que tenemos acá, que ya está mostrando bien, a ver. Miren, gente, marca Albatros, un hermoso señuelo, se ve que es bastante lindo. Como pueden ver ahí, se desenfoca un poco, pero miren lo que es este señuelo. Así que nada, vamos a probar. Vamos a ver cómo está el pique, si está con señuelo, en qué profundidad está. En esta ocasión vinimos a lo que sería la parte del puente del arroyo del cura. Así que nada, vamos a probar un poquito de agua. Pero bueno, no podemos pretender otra cosa. Está bastante crecido el río y sigue creciendo. Ahí lo tenemos al Alex y a Katy. Vamos a hacer un par de tiritos allá nosotros. Bueno, el sauce estaría espectacular, pero sí, también. Ahí no llegamos, hay menos que es menos. Otro lugar donde hay más barro, creo. Ahí sí que no llegamos. Bueno, gente, nos vamos a ir a lo que sería las cavas. Videito, ya tenemos uno ahí donde fue que David sacó el sábado los grandes. Como 8 kilos más o menos tenía el sábado, no sé si 10 kilos, mirá, tengo la duda. Así que vamos a ir para ahí. Pesca de señuelo hoy, gente, no se la pierdan, que algo vamos a sacar. Aparte con los señuelazos que tiene acá Katy, vamos a sacar algo seguro. Bueno, gente, ahí lo tenemos a Katy, va a salir marcha atrás. Mira lo que es esta subida. Ahí va Katy. Vamos, 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 salimos, salimos, salimos. Miren una laguna, miren lo que es esta laguna. Se ve bastante linda y los chicos ya están tirando señuelo. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Ay. Acá. Tengamos cuidado con el alambre este. Con la piola, digo. No tiene electricidad. Vamos a ir un poquito más para allá y vamos a tirar lo que sería el señuelo. ¡Eso! Primer pique, primer pique. Ahí está Lucha, gente. ¡Da la pinza!
Soy crack, boludo. Vamos, vamos, mostralo, mostralo. Gente, primer taruchita. Un espectáculo. Vamos ahí. No, porque estaba grabando. Levantale, levantale, le sacamos una fotita con el señuelo. Bueno, gente, esa es la taruchita. Acercando un toque más si querés. Para que la aprecien bien. Ahí está. La primera gente que salió. Vamos por más. Bueno, gente, acá Ale estaba tirando el señuelo más para aquel lado, un poco más alejado. Mirá, semejante tarucha. Hermosa taru. Un espectáculo. Hermosa taru. Nosotros estamos probando a Gallata Katy. Está probando ahí. Y bueno, nosotros estamos hablando acá un rato y esperando, tirando el señuelo, obviamente. Esperando el pique, y bueno, acá se le dio al Alex. Manso nomás. ¿Va con devolución? No. ¿No? ¿Se la lleva? Sí. Muy bien. A comerla y a disfrutarla. Un espectáculo. Vamos ahí. Bueno, amigos, tenemos un pique acá de David. Una taru. ¿Sí? Mirá, semejante dorado, bro. Semejante dorado. Ahí está Katy tirando el señuelo ya, acostadito. Vamos, Katy, vamos, Katy. Mirá, semejante dorado. Esos tajitos así cuando el pescado es chico se les corta la espina y después una vez que se frita, chao, está listo para comer. Mira cómo se ve. Nah, hola. Miren, gente. Ese ruidito me gusta. Es bueno, amigos, te voy a mostrar la devolución. Los dobladillos así que estén sacando los gurises y los vamos a devolver. Ahí está, eso se fue con más energía. Un lujo. Vamos ahí. Hola, gente, ¿cómo les va? Bueno, acá en un videito nuevo más para el canal. Acá venimos con los amigos. Manso, saluda a Katy. Así te pago después. Ahí estamos, firme. Ya con la caña en la mano. Venimos al arroyo del cura. Venimos al arroyo del cura, gente. Vamos a ver qué es lo que pasa. Está bastante crecido. Está lindo. Ojalá que salga alguna variada. Y bueno, y ojalá que no llueva tampoco. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que ofrece el río. Y nada, vamos a ver. Sacar algo seguramente vamos a sacar. Así que vamos ahí, firme. Gente, recién tiró, pero recién llegamos y recién tiró el señuelito. ¿Cómo terminaba armar las cañas? Katy, tal cual, ¿verdad? Este sigue armando la caña. Allá estamos armando la caña también. Katy apuntó el señuelo y tiró, estaba por encarnar. Con tripa de sábalo. Miren, gente, un doradillo. Al toque. Un lujo. Te lo tiro para que pique de nuevo. La devolución, gente, doradillo. Chiquito. Recién. Debe estar lleno de eso, seguro. Picó antes igual, ¿viste, Katy? Ahí atrás, ahí atrás. Un segundo. Debe estar lleno de eso. Sí, debe estar lleno. Seguro. Vamos a seguir. Primer pique ya, un doradillo. Con señuelo. Al toque. Mirá, semejante dorado, bro. Semejante dorado. Ahí está Katy tirando el señuelo ya, acostadito. Vamos, Katy, vamos, Katy. Mirá, semejante dorado. Mirá, semejante dorado. Con señuelo, vamos nomás. Eso. Semejante dorado, chavos, mirá. Qué lindo. Muy bien, un lujo. El segundo, ¿qué? Comidito y todo. Bien ahí. Bien ahí. Qué un espectáculo. Está lindo, está. Para, sí. Para tirar el señor acá está lindo. Un espectáculo. Qué bueno, gente, ahí tenemos. Como vieron la fotito, el video, la fotito y ahora la devolución. Como se debe. Un animal que todavía. Le falta crecimiento. Mira cómo se ve. Nah, hola. Miren, gente. Bueno, amigos, tenemos otro pique allá de los grises. Otro dorado. Doraditos lindos, no son como el primero. ¿Está bien pescado? Bien pescado.
Un lujo. Ya va a salir de grande, ¿eh? Ya va a salir de grande, más vale. Olvídate. Ajá, ese está bien pescado. Bien pescado. Gente. Un lujo. Comió con ganas. Está loco de hambre. Está loco de hambre, ¿eh? Muy bien. Un espectáculo. Amigos de carnada, trajimos lo que sería lombriz. También trajimos harinado, maíz. Y vamos a sacar mojarra. Y bueno, el señuelito que están dando 10 puntos. La verdad que ahí se ve que hay bastante dorado. Y acá los muchachos están aprovechando. Vamos a ver, voy a ver si puedo sacar alguna mojarra para el moncholo y para lo que sería la taru. Acá enfrente están acampando y recién sacaron una taru. Así que vamos, amigos, ahí tenemos un pique. No, no. ¿No? No, no. Y viene, me parece. Ah, ok. Ajá, viene. Magrecito. Magre, magre. Hola, variedad. Muy bien, más vale. Espectáculo. Bueno, gente, otro más con señuelo, otro doradillo, un espectáculo. Bien agarrado. Bien agarrado, un lujo. Están saliendo doradillos. Y bueno, el bagre que salió. Manso, tranqui, a sacarlo y a devolverlo. Vamos ahí, firme. Seguimos, seguimos, seguimos. Bueno, gente, acá seguimos esperando el pique. Acá vino Mari y vino el crack David Schwinn. Estamos tomando unos matecitos, gente, esperando el pique. Muchas cañas tiradas. Yo creo que son más de 8 cañas. Así que, nada. Por suerte se está despejando. Como pueden ver, ya se despejó bastante. Parecía que iba a llover, pero bueno. Afortunadamente no llovió. No cayó ni una gotita. Así que bueno, amigos. Váyanse nomás. Bueno, gente. Acá nuestro amigo sacó una taru con la caña. La estaba trayendo y... ¿No te diste cuenta, no, que la traía? No, floja. Ah, estaba floja. Estaba floja acá en la orilla. Y salió la primer taru, gente. Chiquita. ¡Papá! Un espectáculo. Flojito, me di cuenta cuando acá la orilla que estaba porque cuando la chiquita, chicuela, pero tenemos grasa para el rito, así que la vamos a ver. Primero que está listo, tanto que el primer tema que lo pasa. Bueno, amigos, tenemos un pique acá de David, una taru. ¿Sí? Un doradillo, ¿eh? ¿Un doradillo? Ah, sí, doradillo. Uy, qué viento. Pensamos que era tarucha, gente, pero un doradillo. Eso. Acá seguimos. La verdad que es flojo el pique. Flojo, flojo. Así que nada, vamos a proceder con lo que sería la comida. Acá David se encargó De cortar, como pueden ver, la taruchita y el doradillo que sacamos para hacer una frita. Y bueno, también sacó con la atarraya hoy temprano, un buen sábalo, que también va a ir todo para la frita. Acuérdense, gente, como le explicamos con David, esos tajitos así cuando el pescado es chico, se les corta la espina y después una vez que se frita, chao, está listo para comer. Así que bueno, vamos firme. De hambre no nos vamos a morir. De hambre no nos vamos a morir. Se come lo que se pesca. Y sí. Le va a echar sal. Y vamos a proceder. Tenemos grasa, tenemos limón, para la fritada tenemos. Sí. Ya lo tenemos a Katy. Está luchando. Se le atracó.
Ahí va gente. Un espectáculo. Muy bien. Vamos a hacer esa cocina y vamos a esperar el pique. Vamos a seguir esperando el pique. Bueno amigos. La cabecita va primero. Un espectáculo. Escuchen esa musiquita. El doradito. Esto va a quedar. Una que tal. Ese ruidito me gusta. Es el espectáculo. Ese ruidito me gusta. Vamos a seguir, la verdad que muy flojo el pique, muy flojo. Pero bueno, vamos a tomar unos matecitos mientras esperamos la comida y a seguir esperando el pique. Tranqui manso, vamos arriba. Bueno amigos, ya nos estamos retirando. La verdad que muy flojo el pique. Se dio, por suerte, digamos, no nos fuimos zapatero. Se dio con señuelo y con caña también, que sacamos. Se pudo sacar un bagre picudo, que le decimos acá, y también un doradillo con lo que sería caña. Después, bueno, con señuelo se dio bastante, Katy pudo sacar bastante con señuelo, creo que sacó entre 4 y 5 doradillos, uno lindo y los otros, bueno, doradillo. Así que bueno, gente, hoy la verdad que no fue tan efectiva la pesca, pero bueno, como siempre le digo, la pesca es así, hay algunos días que se saca, y hay algunos que días que está flojo. Pero bueno, siempre buscando el pez y nada, con buena fe, aunque no nos haya ido tan bien como lo esperábamos. Así que nada, gente. Paso a decirle que aquel que se quiera suscribir, que se suscriba, que le dé like, una manito arriba al videito. Así que nada, gente. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Nos vemos.